Está abierto el puente El Carrizo, solo en dos carriles, o sea, uno en cada sentido. Ahí la única limitante es que la velocidad se tendrá que bajar a 20 kilómetros cuando se pase solo por el puente. El resto de la carretera estará circulando, se circulará en condiciones totalmente normales, como se había venido haciendo. Y a finales del mes de agosto estará totalmente terminado ya los trabajos de reconstrucción, porque no es un tema menor, es una... Los daños que tuvo el puente son daños importantes. Me tocó estar físicamente ahí, ver las consecuencias que tuvo este lamentable accidente, que es el más grande que ha habido de esta naturaleza en alguna carretera en el país. Entonces, yo tengo una gran confianza en que el compromiso que hizo el gobierno del presidente Peña se va a cumplir, y nosotros, el gobernador de Sinaloa y un servidor, estamos muy atentos para darle seguimiento, y no tengo la menor duda que para Semana Santa la carretera obviamente estará circulando y estará en condiciones para que la gente circule de manera, pues al menos ahorita con esa limitante nada más del puente, el resto en condiciones normales. Señor, al parecer hoy se regulariza la venta de gas LP fraccionado. Sí, mira, es un tema que ha habido una presión, tanto, no solo en Durango el problema. Yo creo que qué bueno que ha habido la sensibilidad para encontrarle una salida. Es claro que no podían aplicar esto de la noche a la mañana, tenía que darse un proceso, y qué bueno que hay esa reconsideración. Nosotros vamos a seguir muy en contacto con las autoridades, en este caso de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, que son los responsables a través de la Comisión Nacional de Reguladora de Energía, que es la que tiene la facultad de hacer este tipo de autorizaciones. Gobernador, ¿sugiere a China? Que si no tienen una respuesta esta semana, van a cerrar las carreteras, que no van a dejar pasar ni entrar. Pues lamento que haya ese tipo de actitudes. Creo que el diálogo de este gobierno ha sido totalmente transparente, abierto, y esta semana hubo avances muy importantes ya de funcionarios del gobierno del estado. Estuvieron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como fue el compromiso derivado de la visita del licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, hace escasas tres semanas a Durango, y derivado de eso, ya se tuvo la primera reunión, y tengo entendido que ya se les ha informado a los abogados que están apoyando a este grupo de inconformes, que nosotros respetamos cualquier manifestación que se haga, pero obviamente las cosas que no se hagan dentro del marco de la ley, el gobierno será respetuoso. Mientras que no se afecte el interés de la sociedad. Cuando se afecte el interés de la sociedad, el gobierno tendrá que actuar, y yo lo que único que puedo decirles es que le reitero la disposición de este gobierno para resolver un problema que no lo generó este gobierno, pero que en este gobierno hemos dicho que más que no nos interesa ver hacia atrás, nos interesa ver hacia adelante, queremos ver cómo sí, no cómo echar culpas. Y en ese sentido, bueno, pues le reitero a los compañeros ejidatarios toda la disposición para que podamos pronto encontrar la solución que ellos merecen, que ellos han estado exigiendo.